Wow, what's good, bienvenidos a 51 aquí con Jimmy, haciendo la verdad del boxeo un día más en la jungla, danos un like y suscríbete al mejor canal de boxeo en español y también en inglés y visita nuestra página web goldenerachatglobal.com para más información y más noticias y también hace parte de Golden Era Chat Global donde vais a aprender mucho de boxeo y tenemos todas las noticias que vienen del mundo del boxeo, todo para vosotros y gratis también. Eso hace parte de Golden Era Chat Global. Alright, so vamos a hablar un poco de Edwin de los Santos, porque estaba viendo una entrevista que tuvo Edwin de los Santos, era con un canal dominicano, no me acuerdo el nombre, pero podéis buscar. Y Edwin de los Santos, primero, él quiere pelear contra Shakur Stevenson. Edwin de los Santos es de los pocos boxeadores que ahora mismo en 135 quieren pelear con todo el mundo. Fuera de Edwin de los Santos, el único que era así era su compatriota Javier Fortuna y el otro era Jojo Díaz, que estaba dispuesto a enfrentarse contra todo el mundo. Y también tengo que poner a Devin Haney ahí porque al final dio bastantes oportunidades a ciertos boxeadores. Solo estos cuatro boxeadores han sido los que han maniobrado que 135 esté vivo, porque sin estos boxeadores, muchas de estas peleas no hubiesen pasado. Si Jojo no le hubiese dado la oportunidad a un boxeador como Devin Haney, que le dio mejor pelea a Jojo que Vasyl Lomachenko, Devin Haney no estaría en la posición que está ahora mismo, right? So, boxeadores como Edwin de los Santos, que ahora mismo, han estado subiendo poco a poco, Edwin de los Santos con su victoria más amplia que tuvo contra el Rayo Valenzuela. Esa victoria le despachó a otro nivel y el chico quiere todo el humo del mundo. Y él está diciendo que Shakur Stevenson no quiere enfrentarse contra él. Está diciendo que Shakur Stevenson lo está evitando. Now, para ser honestos con Shakur Stevenson, y he sido bastante crítico con él, Shakur Stevenson me parece un boxeador que es un mentiroso. Le tenía con otra estima en 130, pero en 135 el chico no hace más que mentir. Recibió 8 millones, un 25%, para enfrentarse contra Devin Haney, y al final resulta ser que él dijo, o uno de los que están promoviendo en su equipo dijeron, que era mejor estrategia esperar otro año para que ganase 16 millones en vez de 8 millones. So, al final quien se fue de la pelea fue Shakur Stevenson, y como todo el mundo sabe, Shakur Stevenson no envió ningún contrato al equipo de Haney ni a su manager, que es su padre, Bill Haney. Y ahora Shakur Stevenson está intentando, bueno, por lo que sabemos, está negociando una pelea contra Frank Martin, porque el Pitbull, el Chihuahua Cruz y Caniche Cruz, vamos a decir, y Vasyl Lomachenko, Vasyl Jorachenko, los dos se han ido de una pelea contra Shakur Stevenson. Y esto me hace una... Esto me provoca una risa terrible, porque todo el mundo poniendo esperanzas en boxeadores como Vasyl Lomachenko. Y eso es lo que os hace. Tiene una oportunidad de enfrentarse contra un boxeador del calibre de Shakur Stevenson. Gana Shakur Stevenson, se vuelve otra vez retador oficial contra Devin Haney. No lo hace. Que no se va de ahí, y ahora aparentemente están hablando con George Kambosos Jr. Nada más que decir, y no quiero escuchar nada de Chihuahua Cruz, pero si Shakur Stevenson no consigue esta pelea contra Frank Martin, y Frank Martin ha dicho que está dispuesto a pelear contra Shakur Stevenson, Frank Martin ha sido de los pocos boxeadores también que ha intentado tener todo el humo del mundo, incluido con Devin Haney, pero no está rankeado suficientemente alto. Si esa pelea no pasa, entonces tiene que pasar la pelea entre Edwin de los Santos y Shakur Stevenson, porque Edwin de los Santos quiere todo el humo del mundo. El chico está dispuesto a pelear, no tiene nada que perder. Y tengo que darle máximo crédito a la República Dominicana y todos los boxeadores que han salido de ahí, porque es el país más pitbull de las Américas, sin cuestión de duda. La República Dominicana es el país que más huevos le echa de todas las Américas. Y yo soy de Estados Unidos y tenemos a boxeadores que le echan un par, pero hay boxeadores que no le echan un par. Por lo tanto, está como sí y no, right? Por lo general excedemos lo bueno, pero con esos
5 o 4 manzanas o 6 manzanas que nos están jodiendo, eso pone nuestro ranking abajo en total, right? So, la República Dominicana es el país que más huevos le está echando, y el mero hecho de que él quiere esa pelea con Shakur Stevenson, para mí significa que, you know, este chico va en serio. Now, Shakur Stevenson contra Edwin de los Santos sería una pelea interesante. Yo no pondría a Edwin de los Santos como favorito, pero pienso que Edwin de los Santos propone una pelea interesante contra Stevenson, ¿okay? Creo que él sí puede darle problemas a Stevenson, pero Stevenson sería mi favorito para esa pelea por su estilo de boxeo. Edwin de los Santos también quiere peleas con Frank Martin, quiere peleas con todo el mundo. Si no consigue esa pelea contra Shakur Stevenson, y vamos a decir Shakur Stevenson, le entra el caniche, entonces me gustaría ver a Edwin de los Santos contra Floyd Schofield. Me parece una pelea excelente, contra Keyshawn Davis, creo que, o incluso contra el mismo Frank Martin, si esa pelea con Stevenson se puede hacer. Me encantaría verle con uno de esos tres boxeadores. Creo que si ganase a uno de esos boxeadores, vamos a decir que gana a Floyd Schofield, para mí se armaría la buena en esa división. ¿Por qué? Porque eso, para mí, está ganando un boxeador, you know, muy peligroso en una división muy peligrosa. Floyd Schofield es uno de los mejores prospectos de Estados Unidos. Hicimos una entrevista aquí y él mismo, you know, estaba diciendo, y su padre, que ellos se pusieron abajo a Devin Haney con un buen golpe. Tiene un estilo que, you know, atrae a diferentes personas, o no podéis quejaros de él si habláis de su estilo, porque a muchos de vosotros les gusta ese estilo de boxeo, right? Y para mí el chico lo tiene todo para hacer un buen papel, right? Y en mi opinión, creo que Edwin de los Santos podría ganar a ese estilo de boxeo, pero si enfrenta a uno de esos tres boxeadores, y creo que los tres aceptarían la pelea, creo que sería muy bueno para su carrera, porque ahora mismo hay pocos boxeadores que quieren arriesgar, y los pocos que existen tienen que probarse, y Edwin de los Santos es una buena prueba para cualquiera de estos tres boxeadores, sin cuestión a duda para mí. Otra pelea que me gustaría ver también sería contra William Cepeda, pero William Cepeda no creo que quiera tomar esa opción, desgraciadamente. Y Jermaine Ortiz también sería otra muy buena pelea con el que me gustaría verle, o contra Raymond Muratalla sería interesante también para ver lo bueno que es. So, me gustaría verle con uno de esos boxeadores, y creo que va a venir su buena pelea. Sé que está siendo evitado ahora mismo de los Santos, pero creo que va a venir una buena pelea para él dentro de poco, porque alguien va a tener que enfrentarlo si quiere subir arriba de los rankings, y you know, alguien va a tener que arriesgar, sea Keyshawn Davis, Floyd Schofield, Jermaine Ortiz, alguien va a tener que tomar esa pelea. So, creo que es un boxeador muy bueno, pero no sé si Edwin de los Santos se va a quedar al nivel de un boxeador como Héctor García, como Javier Fortuna. No sé si se va a quedar a ese nivel, o le vamos a ver en una mejor posición, como lo hemos visto con otros boxeadores también, como Carlos Adamés, right? No estoy seguro. So, con los dominicanos son buenos boxeadores, pero no sé si llegan a ese nivel élite de Estados Unidos para dominar. Eso es lo que no sé todavía, pero vamos a ver qué pasa. Esperemos que consiga una pelea, y si Shakur Stevenson no consiguiera esta pelea contra Frank Martin, no tiene ninguna excusa para enfrentarse contra Edwin de los Santos. Vamos a poner así. Alright, peace out para todo el mundo. Un like, suscríbete al mejor canal de boxeo en español e inglés, y visita nuestra página web, GodenAboxing.com, para más información y más noticias. Deuces.